Y sí, gente, salieron nuevos Lies, bro. Esto se va a poner feo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un video del canal Doji Sanji. Pues ya tenía algo de tiempo que no tenía un video de formato de noticias, pero creo que lo ha meritado. Y también quiero mandarle un saludo al buen Anthony Valois, que me mandó el pitazo de que estaba esta bonita información, ya que para la expansión del Legacy of Destruction de OCG, que probablemente llegue aquí a mediados de mayo de 2024 a TCG, nos enteramos de que por fin han salido cartas para los Liesworn. Efectivamente, desde el 2017 que no teníamos nuevas cartas para estos monstruos luminosos, y vaya que son bastante interesantes. Aquí vamos a darles lo que son las imágenes. Yo pues personalmente los publico primero en las páginas de Facebook de Yu-Gi-Oh! Illuminate, y también lo que es la comunidad del el Dojo de Sanji. Tenemos primeramente a Dragon of Liesworn. Este es un monstruo de atributo luz de nivel 4 con 1500 puntos de ataque y 1300 puntos de defensa. Este monstruo, como ven, es un Judgment Dragon chiquito, nada más para que continúe la tradición. Tiene el siguiente efecto: dice que si tú tienes un monstruo Liesworn en tu cementerio, tú puedes invocar especialmente esta carta desde tu mano. Además de que si esta carta es invocada de forma especial, tú puedes mandar una carta Liesworn de tu deck al cementerio, excepto Dragon of Light of Liesworn. Además de que si este monstruo es enviado al cementerio, como cualquier otra carta Liesworn, puedes agregar un dragón con 3000 puntos de ataque y 2600 puntos de defensa de tu deck a la mano. Y solamente puedes utilizar cada efecto de Dragon of Liesworn una vez por turno. Por lo que estamos viendo con este soporte de Legacy of Destruction, están solventando uno de los principales problemas que tiene el deck. Y es que ya no debe depender de la suerte, sino que ahora con estas nuevas cartas vamos a estar eligiendo qué mandar para que el deck sea muchísimo más funcional. Primeramente, este monstruo puede bajar por sí mismo solamente con la condición de que tengamos un Liesworn en el cementerio, cosa que pues normalmente puede ser fácil, ya sea con el efecto de Raiden, con el efecto de la brigada, de la Solar, entre otras cosas. Pero también el hecho de que pueda botar una carta Liesworn directamente del deck al cementerio hace que este monstruo te pueda completar jugadas, ya que por ejemplo puedes mandar a Wolf, puedes mandar a lo que es a la Félix, y así puedes ir por dos jugadas, ya que pues este mini Judgment Dragon es de nivel 4. Si mandas a Wolf, tienes opción de hacer a la Minerva Exit. Y si mandas, por ejemplo, a la Felicia, tienes la opción de hacer a la Minerva Synchro, que de hecho también se anunció una de nivel 8. Y también puedes mandar cualquier carta mágica o trampa que tenga Liesworn en su nombre. Por ejemplo, está la trampa que te agrega al Judgment Dragon, que simplemente esta carta te pide que pues sea mandada del deck al cementerio por lo que es un efecto del monstruo Liesworn. Y recuerden que la trampa Liesworn Judgment solamente te pide eso, y aparte vas a estar agregando lo que es el Judgment Dragon directamente del deck a la mano. Así que pues, por así decirlo, ya no vamos a estar dependiendo de la suerte, vamos a estar eligiendo qué cartas vamos a estar sacando del deck para que ahora sí tengamos jugadas muchísimo más controladas, pero también vamos a estar reuniendo las piezas para poder llenar el cementerio, ya que recuerden que este deck se basan ya puede ser jugadas de Link, puede ser jugadas de Synchro, puede ser jugadas de Exceed, y ahora también se va a adentrar en el tema de las fusiones, aunque yo creo que esa invocación va a ser muy complicada de hacer, pero pues ya Konami no está dando la opción. Por lo que este Dragon of Liesworn es una carta bastante buena. Yo calculo que este monstruo podría ser ultra o super, ya que pues no le veo tanto como para que fuera secreto, además de que pues el diseño está muy bonito, la verdad. Y ahora tenemos otra carta que también se me hace muy interesante, sobre todo porque este es un monstruo tuner. Tenemos a Waste Liesworn Archfiend. Este es un monstruo de atributo luz de nivel 4. Es demonio, curiosamente. Es un tuner con 0 de ataque y 1700 puntos de defensa. Bueno, lo que pasa es que este monstruo tiene el siguiente efecto. Tú puedes poner otro monstruo Liesworn o otra carta Liesworn de tu mano al tope del deck y vas a invocar especialmente esta carta. Luego vas a mandar las dos cartas del tope de tu deck al cementerio. Además de que si esta carta se envía de lo que es el deck al cementerio, puedes seleccionar un monstruo Liesworn en tu cementerio, excepto el mismo, y lo vas a invocar especialmente. Solamente puedes activar cualquier efecto de Waste Liesworn Archfiend una vez por turno. Si desmenuzamos un poquito lo que es este efecto,
Vamos a ver que primeramente este monstruo tiene el mismo efecto que el Plague Spreader Zombie. Se puede revivir por sí mismo desde el cementerio con el costo de poner una carta Lightsworn de tu mano al tope del deck. Obviamente pues, tienes que revelar que efectivamente vas a poner una carta Lightsworn, pero ese va a invocar además de que vas a mandar otras dos cartas del tope del deck al cementerio, lo que prácticamente te va a hacer que lo que tú pones al tope se va a ir al cementerio y va a activar efecto. Además de que si llegas a tener dos copias de este monstruo, tú puedes seleccionar a otro Lightsworn, vas a revivir algo, y como este monstruo es Tuner, ya tienes acceso a sincros de nivel 8 o de 7, incluso de 6, si juegas el rico. Y también te habilita mucho lo que son las jugadas de Exceed de rango 4. Este monstruo, la verdad, es fantástico. Te arregla muchísimos problemas. Invocarse por sí mismo. Se pone los Wolf y las Felicias que estaban atoradísimas en la mano. Y ahora con la opción de que vas a invocarse, vas a poner a la nueva Minerva. Puede ser al Cyframe Lord Omega. Puede ser a Minerva. Puede ser al Exiton Knight. Y disculpen que esté un poquito exaltado, pero la verdad, la mayoría de la gente que ve estos videos sabe que yo tengo un mazo Lightsworn, sabe que lo tengo muy foil, sabe que lo quiero foilear todavía más porque me faltan todavía dos brigadas que sean secretas de primera edición. Me falta la Lumina, pero tengo los Judgment Dragon. Lo que hace que ya quiero que pasen 6 meses para que pueda tener en mis manos estas cartas. Y además, bueno, es uno de mis arquetipos favoritos junto con los Gladiadores, los Six Samurai y también los Xsaber. Aunque también ya poquito a poquito se está ganando un espacio en mi carpeta de leyendas el mazo de los Branded, que vaya que siga dando pelea y sobre todo por lo que es mi construcción. Pero volviendo al tema, este Waste Lightworn Archfiend pues tiene todo lo que te puedes pedir. Si acaso lo que me hubiera gustado es que este monstruo tiene más pinta de guerrero que de demonio. Bueno, sí se ve un poco que se ve un poco con la mano y que algo demoníaca con una garra, pero tiene más pinta de guerrero. Pero pues lamentablemente Konami no quiso hacerlo guerrero. Pero con el hecho de que tengamos la brigada a 3 y por ahí unos refuerzos, pues podemos empezar muy rápido con este monstruo y vamos a hacer jugadas de sincro muy fácil. Ahora la siguiente carta, que esta es una novedad, ya que esta es una fusión. Que tenemos al Enlightenment Dragon. Enlightenment Dragon es un monstruo de nivel 10. Es de atributo luz. Es un dragón, obviamente. Es un monstruo de fusión con efecto. Tiene 3000 puntos de ataque y 3000 puntos de defensa. Para poder invocarlo, necesitamos al Judgment Dragon más el Punishment Dragon. Sí, recuérdense que hace 6 años salió un Judgment Dragon Dark. Debe ser invocado especialmente por remover las cartas que te mencionan arriba, una del campo y otra desde el cementerio. Eso también te ayuda muchísimo porque no vas a estar ocupando una carta mágica de fusión en específico o tener a los dos monstruos en el campo, lo que a veces es algo complicado, pero con que tengas al Judgment Dragon en el campo y al Punishment en el cementerio es más que suficiente. Y sobre todo que es una mole de 3000 y que se puede invocar especialmente con relativa facilidad, pues podemos decirlo. Una vez por turno, como efecto rápido, podemos pagar 2000 puntos de vida. Eso es lo único que no me gusta, que pagas el doble de lo que haces. Pero tiene un efecto bastante interesante, ya que vas a remover las otras cartas que existan en el campo y en los cementerios. Este dragón va a borrar todo. Es algo interesante, sobre todo porque podría significar que este monstruo puede ser una contramedida. Si todavía tenemos, por ejemplo, al Tirlamen o alguna baraja que se especialice también en el cementerio y también para lo que es el Mirror Match. Y además de que una vez por turno durante la end phase vamos a mandar las 4 cartas del tope del deck al cementerio. Pero otra habilidad que tiene es que vamos a poder agregar desde la zona de removidos, si esta carta es destruida por efecto de una carta del oponente o simplemente por una carta del oponente, incluso por batalla, podemos agregar ya sea un Judgment y un Punishment Dragon. Pero en lugar de agregarlos a la mano, vamos a invocarlos directamente al campo. Imagínense que te puedas estampar con este monstruo. Activa su efecto porque se fue por culpa de una carta del oponente. Y luego va a estar invocando a los dos dragonzotes. El Punishment va a
a regresar todo al deck con su propio efecto y luego ya con el Judgment Dragon le tiras el honesto y adiós y pues 6000 puntos de ataque juntos con estos dos monstruos. Siendo sinceros, este monstruo pues sí podría jugarse a uno porque te obliga a tener al Punishment y el Punishment no siempre es fácil de invocarlo. Pero no deja de tener un efecto bastante interesante por el hecho de que puede remover todo el campo y todo el cementerio. Casi se va a sentir como si fuera un caos en perro dragón, aunque mucho más difícil de poder invocar. Además de que el hecho de poder invocar a dos dragones de nivel 8 como son el Judgment y el Punishment sin condiciones de invocación, hace que la inversión que tú vas a hacer para tenerlo en el campo pueda valer la pena en caso de que él pierda la existencia por alguna carta del oponente. También otra de las novedades que tenemos para esta nueva expansión de Legacy of Destruction es que también vamos a tener un nuevo monstruo sincro. Específicamente me estoy refiriendo a Minerva Liceborn Athena. Ahora ya tenemos a la diosa Athena para los Liceborn y pues la Minerva vaya que ha estado creciendo bastante. Ya está mayorcita. Este es un monstruo sincro de nivel 8, obviamente es un monstruo de tipo hada, con 2800 puntos de ataque y 1800 puntos de defensa. Este es un monstruo genérico ya que no te pide un tonar específico, ni tampoco algún monstruo de algún tipo o atributo, lo cual también ayuda bastante a que puedas invocarlo con relativa facilidad. Tiene un efecto continuo y es que los monstruos Liceborn que tú controles no pueden ser removidos por efectos de cartas. Ojo, en este caso cuando te dice que tú controles significa que son los monstruos que están en el campo. Por lo que si te aplican un monstruo bestial o algo parecido, sí va a ser afectado. Pero más que otra cosa es porque este sincro es para poder, digamos, tener algo de protección para tu propio Enlightenment Dragon. Para que sigas conservando la fuerza de ataque. Además de que solamente puedes activar uno de los siguientes efectos de Minerva, cada uno una vez por turno. Primeramente es que si esta carta es invocada por sincro, podemos mandar cartas o monstruos Liceborn de diferentes tipos de tu deck al cementerio hasta el número de Liceborn que usaste como material para su invocación por sincronía. Aquí podemos mandar a lo que es a Waze y podemos mandar por ejemplo a Wolf. Y ya tenemos dos monstruos gratis. Simplemente, por ejemplo, podemos hacerlo con el Judgment Dragon y el Raiden. Ya tiramos dos cartas, hacemos a ella. Y tiramos a Waze y a Wolf. Y ya tenemos otro sincro gratis o un exit gratis. Este monstruo sí vale muchísimo la pena el poder invocarlo. Además, que podemos remover cuatro Liceborns de tu cementerio. Y vamos a mandar ese mismo número de cartas del tope del deck al cementerio. En cierta medida es como para completar la invocación o el requisito de invocación del Punishment Dragon. Pero pues si tienes copias repetidas de tus Liceborn, pues que mejor que sacrificar una o dos para así tirar otras dos cartas. Y a lo mejor ya ahora sí tener algo de algo que ocupas en el cementerio directamente. Obviamente ya el mazo Liceborn pues ya no va a depender tanto de tener, por ejemplo, que el Necrogarna, que la Tortuga Eléctrica, entre otras cosas, sino que ahora simplemente se va a estar dedicando a mandar nombres Liceborn para invocar rápidamente al Punishment o al Judgment Dragon y acabar lo más pronto posible el duelo. Algo que también me recuerda mucho a cuando salió el mazo, bueno, cuando salió el código del duelista, donde pues tenía que ser rápido para poder acabar. Y también cuando salió originalmente en el 2008, que el Liceborn era o te gano rápido o pierdo por dequeo. Y si mal no recuerdo, con excepción de lo que es el Gravekeeper, ¿cómo se llama? Lo que es Blue Eyes, lo que es el Blue Eyes, el Dark Magician, el Red Eyes, la Harpy, lo que son los decks de los protagonistas. Este es el segundo deck que tiene dos olas de soporte. Y recalco, exceptuando a los Gravekeeper y también a los protagonistas, porque los Gravekeeper tuvieron dos olas, primero en Absolute, bueno, que fue Faranoid Warrior, su booster original, luego Legacy of the Valiant y también, bueno, Absolute Power Force y Legacy of the Valiant.
Y ahora los Iceborne, primeramente en Life of Destruction en el 2008, Código del Duelista en el 2017, vaya que 9 años. Obviamente con su Structure Deck de por medio. De hecho, no, sería el primer deck con 3 olas de soporte, porque hay que contar el Structure Deck. Igual en la caja de comentarios, si tú puedes aclararme lo que es esta pequeña trivia, porque yo estoy con que el Iceborne es el primer arquetipo con 3 olas de soporte, pero igual me puedes corregir, ya sabes que pues este canal se especializa en cometer muchos errores a la hora de hablar. Y volviendo con lo que es el video, tenemos lo que es una trampa nueva, que es Lightsword Aegis. Bueno, esta carta de trampa es normal y seleccionas cartas boca arriba que tu oponente controle. Lamentablemente ese efecto no es tan bueno. Hasta el número de monstruos Lightsword que tú controles y vas a negar sus efectos hasta el final del turno. Un efecto bastante decente, podemos decirlo. Además de que si esta carta es enviada del deck al cementerio y no te dice cómo, puedes setear esta carta. Algo que es bastante bueno porque a veces el Iceborne bota demasiado, pero esas cartas que tú estás enviando no tienen efectos más o menos buenos. Y solamente puedes utilizar cada efecto del Iceborne Aegis una vez por turno. En general, este soporte del Iceborne está bien. Está muy interesante, sobre todo lo que es la Minerva, lo que es el Waze y también el Dragon of Lightsword. Estas 3 cartas de las 5 que acaban de salir son muy importantes. Ahora sí, el Lightsword va a tener muchísimo más control sobre qué va a estar tirando. Me refiero a que no va a depender de estar rezándole un santo o traer un rosario para que tire cosas buenas, así como fueron los Tier Lament. Y que a lo mejor quizás podemos ver para lo que es enero, febrero, los primeros resultados en el OCG, ya que creo que todo el Iceborne está libre en aquel lado del mundo. Yo estoy con que está totalmente libre, lo que hace que el deck pueda estar a su máxima capacidad y ver cómo se va a desarrollar antes de su llegada definitiva al TCG, que probablemente sería antes de la temporada de los nacionales, y vaya que va a ser una temporada bastante buena. Por lo que pues quiero mandarle primeramente un saludo al buen Anthony Valois, porque en su momento durante un streaming le había comentado que Legacy of Destruction era un remake, por ejemplo, que era de Life of Destruction tras 15 años, bueno, ya van a ser oficialmente 16 para el TCG, donde estaban sacando el refrito de Jubel, y yo le decía que también, si era cierto, el siguiente soporte iba a ser el de los Lightsworn. Cosa que al final, después de un mes, pues sucedió. La gente dice que soy profeta, yo la verdad no lo creo, ya que pues solamente tienen que edificar el futuro de Konami con el pasado, ya que normalmente lo hace por ciclos. Así que no se les haga muy extraño si la siguiente ola de soporte que llegaron a anunciar para esta expansión fuera de los Arcana, una estrategia que también se originó en un producto llamado Light of Destruction durante el 2008. Digo, no será relevante para el meta, pero si están haciendo los refritos de esas expansiones, creo que sería muy bueno que otra vez les hagan unas versiones mejoradas a lo que es el mazo de los Arcana. Y bueno, gente, con eso terminamos un pequeño video de noticias. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido algo de la información o algo de lo que te estoy dando, por así decirlo, de mis propias experiencias tras tantos años de estar jugando. Recuerda que puedes estar apoyando al canal si dejas tu like en este video, te suscribes, activas la campanita de notificaciones y también siempre recomiendas a más gente para que el proyecto siga creciendo. Ya tenía bastante tiempo que no me presentaba en cámara, pero pues aquí estoy otra vez. Espero que te hayas divertido con lo que son estos comentarios, estos videos. Y recuerda que la práctica es el campeón y el dojo sanji se hace mucho mejor. ¡Hasta luego!